Porque un cabrón infectado de mierda, al que le salían las tripas por la boca, me acaba de escupir mocos tóxicos de esos. No es un mal motivo. Ah!
Thank you.
está. Y ha vuelto la puta electricidad. Bien. Ahora sube hasta arriba del todo.
Karim. Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay dónde enchufarlo. Ah, me lo temía. Bueno, ve a la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y ve al este. La verás. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería, ¿qué haces si defraudas a Rice? Y la respuesta seguramente sea, morir de forma espantosa.
¿Por qué prolongar el dolor? ¡Esto es para ti! ¿Pero qué? ¡No he acabado contigo! ¡Has muerto! ¿Me oyes? ¡Eso es todo lo que... ¡No he acabado contigo! ¡Me estás cabreando! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¡Eso ha dolido, joder! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! Come on.
Karim, estoy en la segunda antena y la valla está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente Alexei. Y puede que su hijo, Christoph. Me aburren. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. ¿Qué coño quieres? Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Vale, pues le diré a Rice por radio que no me habéis dejado pasar. ¿Qué? Joder, no he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir con esto. ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen. Christoph, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. Papá, estos tíos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Deberías pensar antes de hablar, Christoph. Empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos. Thank you.
Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena. Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. Sabes cómo volver, ¿verdad? Sí.